Intensiva y lo vamos a llevar a terapia intermedia, ¿saben? Así que tranquilícese. Tranquilícese que todo va bien. Es andando el camino. ¿Qué pasa? Voy sin asombro, nada. El hombre es un retoño del árbol, vida brutal de pena. El hombre es un retoño del árbol, vida brutal de pena. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la dejas nada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Hola. ¿Adriano? Sí, él habla. Doctor Tomba te habla. ¿Qué pasó con mi papá? No, tranquilo, tranquilo. Don Agustín está bien, despertó. ¿Despertó? ¿Estás jodiendo? No, no. ¿Cómo te vas a estar jodiendo? Ya le sacamos el respirador artificial y pasó a terapia intermedia. Así que en cuanto puedan, vénganse. Gracias. Ojalá me sigas dando tan buenas noticias como estas. Nos vemos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? ¡Mamá, me asustaste! Ay, ¿qué pasó? Pareces de la CIA o del espionaje organizado. ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó? Mamita, el Agustín se despertó. Se despertó el viejito. Ma, se despertó. Bueno. Beso al papá. Beso, beso. Pórtate bien, ¿eh? ¿Vamos, pollito? Che, gracias por todo. No lo hago por vos, ¿sabes? Lo hago por tu papá. Me lo imaginaba. Si no lo hacías por el Agustín, serías una desalmada. Ah, bueno. Menos mal que te diste cuenta que no soy una desalmada. Anda, anda, atendé. Te salvaron. ¿Vivero mis lapachos? ¡David! ¡El Agustín se despertó! No, vieja. ¿Me estás jodiendo? ¡Bien, viejo! ¡Bien! ¡Le pusiste huevo! ¡Arreglate y nos vemos allá! ¡Ay, viejo! ¡Sos un hijo de puta! Voy a tener que volver con esta zorra. ¡Mili! ¡El abuelo se despertó! ¡Sí! ¡Se despertó el viejo! ¡Se despertó el viejo! Está dormido, necesita descansar. Eso que lo ven ahí es una mascarilla de oxígeno provisoria, ¿sí? Así que no se asusten. Pueden pasar a verlo, pero es importante que no lo despierten porque necesita descansar. Pase, pase. Que tú has. Sentí. Se despertó a las 5 de la madrugada, según lo que dijo la enfermera.
Ahí nomás tuvimos que sacarle el respirador porque es muy doloroso y darle una pequeña dosis de calmante para que descansara. Pero la enfermera dijo que estuvo con los ojos bien abiertos todo el tiempo, atento a todo lo que pasaba. Pero eso no fue todo. Como a eso de las 6. Abuelo, ¿qué hace acá? ¿Qué hace? Abuelo, la pelota. Agustín Rossi, me llamo. Está bien, está bien, está bien. Agustín, no te podés ir hasta que no autorice el médico. Ustedes no son nadie para decirme lo que yo tengo que hacer. Me voy a mi casa. Sí, sí. Está todo bien. Tranquilo. Despacito, despacito. Me ha quedado todo el rato. ¿Me preguntó por alguien? ¿Cómo se lo vamos a decir, doctor? Perdón, mamá, pero yo quiero saber si es conveniente que le digamos la verdad en este momento. ¿Pero cómo le vamos a mentir, hijo? Nosotros todavía no le hemos dicho nada. Yo les aconsejo que ustedes respondan a todas las preguntas que les haga, porque va a estar preparado emocionalmente para responder a eso, ¿eh? A veces los pacientes quieren saber la verdad a medias, otras a secas, pero en cualquiera de los dos casos siempre es duro. Por otro lado, hoy vamos a tener los resultados de los análisis de anatomía patológica, así que yo considero prudente esperar. Si ustedes lo prefieren y él me pregunta, yo puedo decirle a Agustín el resultado de la tomografía. A veces es más fácil que una persona no tan cercana lea este tipo de noticias. ¿Por qué usted, doctor? Porque podría resultar un tanto melodramático, Rosa. Además, yo tengo la obligación ética de comunicárselo personalmente al paciente. Disculpen, doctor, Rosy despertó y requiere algún médico. Espera un momentito, por favor. Espera un momentito, ya volvemos. Permiso. Agustín. ¿Cómo anda, don Agustín? Gracias. Señora de Rossi. Sí. Acá en la bolsa está la toalla, la maquinita de afeitar y el desodorante, todo lo que nos dejaron para terapia. Gracias, mijita. A usted, doña Isabela. Rosa soy. ¿Cómo? Rosa soy. Rosa de Rossi. Ah, no. Disculpe, es que su marido ayer, entre dormido, decía Isabela, Isabela. Debe haber estado soñando, disculpe. Andate a la puta, parió. Pero la gran puta, ¿con qué Isabela? Ay, mamá, no seas tan mal pensada, por favor, vieja. Todas las minas son iguales. ¡Oh, sí, claro! Ahora la chiflada soy yo. Todas las minas son iguales. Todos los hombres son iguales. ¿De verdad no querés? ¡Comételo todo! ¡Y que te caiga mal, mira! Tiene una cara conocida, doctor. Dígame la verdad. ¿Estoy en un hospital o en el purgatorio? ¿Qué me pasó? ¿Recuerda algo? Justo en ese momento, usted hizo un paro respiratorio grave. ¡Hacé la respiración boca a boca, mamá! ¿Qué sé yo? ¿Cómo mierda te hace? ¡Tapale la nariz! ¡Tapale la nariz y soplale en la boca! ¡Me da miedo! ¿Cómo voy a hacer esto? No sé cómo. ¡Hacéle respiración boca a boca, mamá! ¡Hacéle respiración boca a boca! No sé cómo hacer. ¡Mamá! ¿Por qué? El paro respiratorio.
Al principio no sabíamos muy bien por qué, así que hicimos unas radiografías que tampoco... ¿Y la tomografía? A eso iba, Agustín, a eso iba. La tomografía muestra que tenía mucho líquido en los pulmones. Por eso es que usted no podía respirar. Ahora ese líquido ya se lo hemos sacado, ¿sí? Y está bien. Además, la tomografía indica que tiene varios ganglios y un tumor en los pulmones. ¿Cáncer? Posiblemente. Hoy nos dan los resultados. ¿Cuánto? Si le digo, le miento, Agustín. Lo sabe mi familia. No le diga nada. Yo se lo voy a decir cuando llegue el momento. Sufren mucho al pedo. ¿Qué saben? ¿Cómo está, doctor? Bien, está bien, está tranquilo. Sí. Yo hablé con él, ya le dije todo. Solo hay un pequeño detalle a tener en cuenta. ¿Qué? Él me preguntó si ustedes sabían lo de la tomografía y lo del cáncer. Ah. Y le dije que no. ¿Por? La ética profesional me obliga a que sea el paciente el primero en saber el diagnóstico y que él decida qué hacer y cómo hacer. Además, fue él el que me pidió que no les dijera nada. Ah, sí, claro. Lo que tienen que hacer ustedes ahora, básicamente, es actuar. ¿Actuar? Actuar. Estar tranquilos, sin tanto dramatismo, sin exagerar demasiado. ¿Sí? Sobre todo para mantener cierta tranquilidad en su entorno. ¿Actuar? Sí. Está bien, doctor. Lo podemos ver. Pasen, pasen. Ocurrió el milagro. Vas a tener que cumplir tu promesa. Yerba mala nunca muere, Se me contó todo el doctor Tomba. Ay, Agustín, qué susto nos diste. Mira, yo ya pensé que... mejor ni hablar. Ay, Agustín, para el rato, hermosa. Mira, mira. ¡Pará, no jodas! Viejo, recién salí de terapia. Está bien, hijo. Está bien. Ahí voy a estar mejor, ¿eh? Ya me sacaron los líquidos de los pulmones. Se va a andar muy bien. No se preocupen. Eso es verdad. Te sacaron líquido de los pulmones. Estás mejor. Pero estuviste 2 días con respirador, Agustín. Son 2 días. Ya sé que vos sos especialista en negación. Mirá, creo que terminaste el doctorado, ¿no? Bueno. Pero no se juega con la salud. No seamos huevones, Agustín. Por eso, para estar mejor tenés que comer bien, tranquilizarte, descansar y por sobre todas las cosas pensar en positivo. Eso, viejo. Tenés que pensar muchas cosas positivas y te pones bien y nos vamos rápido de acá. ¿Cómo no vamos rápido? Nos vamos ahora. Yo me quiero ir ahora. Oh, sí, claro. Vos lo vas a decidir. Eso lo deciden los médicos, Agustín. Ellos tienen que decir cuándo es el momento, si ya estás listo, si estás bien. ¿Qué le vas a hacer caso a un medicucho de cuarta en lugar de hacerme caso a mí que me conozco de toda la vida? No, yo me voy a ir ahora. Quiero irme ahora. Ajá. Mira vos. Mi reina. Está en la escuela ahora. ¿Qué le dijeron? La verdad, Agustín. ¿Qué verdad? La verdad. Que su abuelo está enfermo, que está internado en el hospital,
que tenías líquido en los pulmones y que te sacaron el líquido. Y ya que estás tan bien, ¿no se te antojaría comer algo que te lleve el colesterol por las nubes? Sí. ¿Cómo que? Alfajor triple. Y un sándwich de morta de la bocha con un pan casero y una mantequita. ¡Chicos! Muy raro todo esto. Para mí no quiere creer que nosotros también sabemos toda la verdad. Pero puede ser. Pero si se le ve que está muerto de miedo y nos quiere hacer creer lo contrario. No entiendo por qué siempre fue así. ¿Así cómo? Y así negador. O sea, ¿qué tiene de malo que nosotros, sus hijos, que su esposa, que su familia, sepamos que está enfermo y que lo queremos ayudar? No entiendo su lógica. Yo sí la entiendo, Adriano. Nos quiere proteger. ¿Proteger de qué? ¿De la muerte? No existe la protección contra la muerte, David. Pará un poco, Adriano. Si ya sabes cómo es el papá. También es lógico que esté así, caliente, y no sepa qué hacer. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué qué? Tengo un salchichón que me va a dar una oferta muy buena. ¿Es corto? Yo nunca recé en mi vida, Rosa. Ni cuando nacieron los chicos. Siempre fuiste un ateo muy coherente. ¿Te acordás cuando el Adriano tomó la primera comunión? No, nunca la tomó, no. Pobrecito. ¿Te acordás? Le puso el cura la hostia en la boca y se vino corriendo hasta donde estábamos nosotros. Pobrecito, con las manos juntitas, parecía un angelito. Y vos, muy tranquilamente, lo agarraste de un hombro, te lo llevaste afuera, le pegaste un sopapo en la nuca y tiró la hostia. ¡Ay, Agustín! Me lo va a agradecer toda la vida. Mira vos que querés hacerle creer a un niño que comiendo ese pedazo de masa asquerosa está comiendo el cuerpo de Cristo. Bueno, tradición. Que vayan a enfermar a la cabeza a otra gente. ¿No? Tradición, ¿no? Agustín, tradición. Tradición. ¿Qué? Tengo ganas de mear, Rosa. Ay, ya te ayudo. Ya va. Hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul. Hey, la jefa de terapia me avisó que ya están los resultados. ¿Nos vemos ahí? ¿En la terapia? Seguí la ruta y caminé. Esa imagen de tu cruz, cortando todo el viento, sana. Tu noche pareció preciosa y el día se mostró sin fin, sin fin. El análisis del líquido pleural confirma que hay células atípicas. O sea, cancerígenas. Lo siento. ¿Tienen oncólogo? ¿Vayan ustedes dos a hablar con el oncólogo? Yo me quedo acá. Que venga. Que nos explique todo y basta de ficciones. ¿Estamos? Vayan.
¿Cuánto tiempo tengo? Buena pregunta. Y puede ser un mes, 6 meses, un año, 4 años. No se sabe nunca bien a ciencia cierta. Pero, ¿sabe qué, Agustín? El cáncer puede ser así, pequeñito, pero la palabra cáncer la hacemos muy grande. Mi familia lo sabe. Sí. Sí, en estas cosas me gusta ser muy claro. ¿Usted qué haría? Y yo, en mi caso, pelearía. Pero no es mi caso. Usted tiene que decidirlo. ¿Cómo está, doctor? Me hace acordar a mi viejo. ¿Pero qué le dijo? Lo sabe todo y sabe que ustedes lo saben. De eso hablamos. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es acompañarlo en todo. Ayudarlo y sobre todo acompañarlo en la decisión que él tome. No entiendo qué decisión tiene que tomar si él tiene que hacer el tratamiento. ¿O no? ¿Pero cómo uno va a hacer el tratamiento, mamá, si es lo mejor para el papá? Perdón, en estos casos no se sabe nunca qué es lo mejor. Perdón. Gracias. Pero esto es injusto. ¿Cómo vamos a permitir que el papá no haga el tratamiento? Ustedes también bajaron los brazos. ¡Finísima, David! ¡Basta! Tu papá tiene 75 años. Vivió la vida como quiso. Y ahora, libremente, va a decidir cómo quiere terminar de vivirla. Y sepan los dos que yo lo voy a acompañar en cualquier decisión que tome. ¿Cómo se te ocurre irte del hospital? ¿Pero cómo te vas del hospital, papá? ¿Dónde vas a estar mejor si no en el hospital, papá? Están por favor, cuidando estás ahí. Enfermo, papá. Agustín, Agustín. ¿Por qué 75 años de huevada, vos? ¿Cómo se te ocurre hacernos pasar por esto? Decime por qué. ¿Por qué? Sé que estoy viviendo de prestado. No quiero hacer ningún tratamiento. Quiero irme de este mundo con mi pelo, mis pulmones, con este cuerpo. Los traje al mundo, los crié. Viví lo que tenía que vivir. Ahora quiero que me ayuden a irme con dignidad. Tengo una deuda de juventud que necesito saldar y ustedes me tienen que ayudar. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí.
están allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad.